has donado $10, pues yo te hago 10 flexiones para ti. En el directo que vamos a hacer hoy, lo que tengo pensado hacer es que pensé, ayer y antes de ayer me lo pasé muy bien haciendo el directo, pero hubo un pequeño problema y es que las batallas que vimos se repetían bastante. Entonces, en el directo de hoy, lo que quiero hacer es ver minutos de asesino que sean increíbles, pero que mucha de la gente de aquí desconozca, ¿sabes? O sea, encontrar los minutos más épicos de asesino que no sean tan mainstream. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? Este minuto es para... es para verlo tomándose un roncola, ¿eh? Se nota que España está bien representada, pero por todos esos mis camaradas, los que tienen batallas ganadas, no los que pero nunca dicen nada. Yo la manera, yo soy el régimen, el que viene ya rapeando como Eminem, con Eminem. Yo estuve hasta con los X-Men y ni ahí vi un espécimen malo como MC Men. Yo soy el que tiene mi flow. Mira, lo voy a parar, pero no por pararlo, pero es que os digo una cosa. ¿Vosotros sois conscientes de que con la terminación, o sea, con la terminación esdrújula, E-I-E, ¿vale? E-I-E, esdrújula, Mau mete 1, 2, 3, 4, 5, 6, mete 6 palabras en un patrón? Porque no es que meta 4, no es que rime las del final, es que Mau te rima régimen, Eminem, te mete por aquí los Emanem, te mete los X-Men, te mete Specimen y te mete Emsimen, que es el nombre del rival. O sea, es una locura esta rima, perdón por pararlo, pero es que es una... hay que darle el valor que tiene. Un espécimen, mis camaradas, los que tienen batallas ganadas, no los que pero nunca dicen nada. Yo, la mamira, yo soy el régimen, el que viene ya rapeando como Eminem, con Emanem. Yo estuve hasta con los X-Men y ni ahí vi un espécimen malo como MC Men. Soy el que tiene mi flow, ey hermano, que hippie hippie dijo. Yo tengo el lara lara low, el no diggity, así que ni a mí no me puede con mi oh oh yo. Puedo hacer la pendejada como si fuera difícil o acomplejada. La diferencia es que la mía sí suena bien, camarada, porque va con la pista muy bien acompañada, mientras que la tuya no la controlas. Te crees muy callejero, que tienes muchas bolas. Vete pa' mi barrio y si quieres roba, y cuando vas a saltar ya te robaron la pistola. Amigo, qué manera de desmontar el personaje callejero. Goma, gomorra, gorra, te roba la gorra, te encierra como la roba por loba. Toma, soba, tera, soy TNT, hey. Y perdón por parar otra vez, pero es que voy a volver a lo mismo de antes, ¿eh? Esto es un puto patrón, chavales. Estos son cuatro, esto son una barra. Esto es lo que se puntúa en una casilla de FMS. Con la terminación, bueno, Oma lo hace un poco asonante porque mete Oba, mete Oma, mete, ¿vale? Pero te mete, o sea, te mete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Te mete 13 rimas. 13 rimas en un puto patrón, bro. Tienes muchas bolas, vete pa' mi barrio. Y si quieres roba, y cuando vas a saltar ya te robaron la pistola. Tu flow está de coma, está de broma. Mi flow es el idioma, no te doma, te mandas o goma. Y creo que no repite ni roba la gorra, te encierra como la roba por goma. Toma, soba, soy TNT, hey, MC, man, acércate. Soy el MD, el que te da el 100%. Yo, mamé, llámame, yo soy el que te mata en Jerusalén, mamé. Espectacular. Estás matando el freestyle, feo. Mira, el freestyle, si lo maté, pues te digo una cosa. Si maté al freestyle, soy el puto amo. Para destruir una cultura que siguen millones de personas y que ha tardado tantos años en levantarse siendo un solo individuo desde su habitación, hay que ser God. Así que si de verdad estoy matando el freestyle, gracias. ¿Por qué? Porque cargarme el freestyle yo solito tiene que ser complicado, coño. O sea, joder, debo ser como un Joffrey Lannister, ¿sabes? Un villano de los buenos, coño. Para mí este es otro de los minutos más infravalorados de Mau, que no veo muchas veces en recopilatorios y de verdad es muy god. Eso es una locura. Primo, Sunshine, suéltalo. ¡Ey, están listos, Madrid! Madrid, perdón, Valladolid. Ojo cómo empieza, la batalla en Valladolid. Es el que va contra mí. Perdón, perdón, que van a decir que me equivoqué, que dije que ey, era de Madrid. Es que para el de Madrid es un buen día para morir y hago que se vaya dolido de Valladolid y ven. Amigo, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo va a ser que tú estés compitiendo en otro país? Ya eres visitante, ya eres el extranjero. ¿Te equivocas? Y dices que estás en una ciudad en la que no estás, con la que ya te ganas el mal. Ya empiezas mal. Y tú coges y con la primera rima lo arreglas
y haces que sea brutal lo que ha sucedido. O sea, ¿cómo carajo vas a hacer eso? Eso es como si cuando yo batallé con Zasco y le dije lo del pene, como si al momento le hubiese soltado un rimón terrible que paras el planeta. En plan, qué locura, tío. Muchas gracias, M24Danks, otra vez por esa apuesta de respetos. Es ese minutazo. Ojo, chavales, os voy a decir una cosa. El MVP del directo por ahora es M24Danks, ¿eh? Hoy a ver, cómo te pone y siento. Los número uno no... Vamos a ponerlo de corrido entero, ¿vale? Perdón, Valladolid. Es que rima se y... ¡Se lo damos en directo! Muchas gracias, Misael Sánchez. Contra mí. Ahora lo ponemos. Perdón, perdón, que van a decir que me equivoqué, que dije que ey, era de Madrid. Es que para el de Madrid es un buen día para morir y hago que se vaya dolido de Valladolid. Y ven, a ver cómo te pone y siento. Los número uno no lloran tras el enfrentamiento. Le echan el doble de entrenamiento o si no se esconden los huevos y ya no van al evento. ¡Oh, no! Así que mira cómo ya te sustento con el flow que pate. Con este estremento, el Chuti por fin me ganó la victoria. Lástima que fue en el peor evento de la historia. Así que toma, porque ya te vas la a LFP, casa. ¿No, mira cómo Mau te arrasa, tu fracaca, caca, casas. Mira cómo es escasa. Este es avión casa que te va a hacer que te duermas como gas mostaza. Sube la tasa de homicidios cada vez que el asesino viene para tu domicilio. Empiezan a pedir auxilio, ya vienen todo el delirio. Y su familia empieza a comprar ataúdes y los sirios. ¡Idio! Vengo haciendo flow y éxito. Mira cómo viene, respeto para Casey. Oh, después de que te escupa tu léxico, tu culo va a decir, hermano, propiedad de México. Yeah. Tío, ¿sabéis una cosa que me gusta mucho de Asesino también? Es muy bueno cerrándolos. Suele cerrar los minutos con una frase que tal vez no es muy compleja, pero sí que es muy emblemática o muy directa, ¿sabes? Una frase que pega para meterla ahí. Temática boxeo. Ahí va. Boxeo, boxeo. ¿Dónde está el rival? Es que no lo veo. Ahí está. Ok, hermano, tú te asombras. Eres el boxeo, solo vienes a hacer sombra. Sombra, ¿cómo va con mi hermano? Cuando llega acá el flow más veterano. Poner este don nadie contra el mejor mexicano. Es ponerme contra un puto boxeador sin mano. Yeah. Santi en la Semana Santa, este fin de semana te llevas una santa paliza. Qué manera de jugar con el rival, con su nombre, con la Semana Santa y con la tierra. Yo hablo de pistola, recuerdas, es un boxeador acorralado, lo pongo contra tus cuerdas. Tú jales y no sabes, si no sales, como van en todas las instrumentales, hermano. Te comento que tu mentón va a quedar muy malo porque traje guantes con cemento. Y si quieres, aquí te lo hago en el ritmo. Soy el mejor de mi municipio, el dios del Olimpo. Ven un 2-2, cara a cara y nos peleamos mejor a puño limpio. Con el flow y tú te quejas, hermano. Espero que porque no te protejas. Eres de esos mierdas que de repente dicen lenteja. Yo soy Mike Tyson, te vine a machacar la oreja. 10 segundos. Pobre de segundos para qué. Si ya están contando 1-2 y ya lo maté. 3-4-5-6, no se levantó este men. 10, knockout, arriba la mano, le gané. Cuando Asesino se hace un minuto bueno. Espectacular, espectacular. Se nota que controla de boxeo el Mau, ¿eh? Bueno, no sé, igual me estoy fumando tremendo porro, pero por lo menos me da la sensación de que. De que controla de boxeo, ¿eh? Oh, yeah, 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 yeah. Yo, manos arriba todos, todos, porque mira cómo lo mato. Rap de la calle insensato, que suene mi vinilo y que rasque su plato. Estoy mandando a Cristo a la muerte, yo soy Poncio Pilato. Voy a con flow y siempre lo reparto. Hago la rima y me llevo la corona. ¿Cómo puede un rapero que su ataque son las bromas contra el mejor freestalero que aparigo el maldito idioma? Así que mi rap es razona, porque Asesino es de los mejores. Él quiere coleccionar sus cinturones. Como sabemos, en el reino está el rey y sus bufones. Así que mira, estilo es estampida. Hoy llega Asesino con esta recorrida. Ya que has sido un payaso durante toda tu vida, te voy a maquillar con la sangre de tus heridas. Así se hace y esta es tu despedida. 8, 7, 6 y 5. No agarres el micro para contar tus chistes. Yo demuestro que el rap real aún existe. Mira, ¿ves? Aquí está la excepción. Aquí está la excepción. El primer minutazo que vemos hoy que cierra mal. Este es el mejor rapero que tienes. De verdad, ninguna rima fue buena. Me haces la mexicana, pero te la meto de chilena. Hoy, aquí está el tema. No sé si no viene para dejarte todo el problema. Yo no lo traigo preparado, solo va a ser
lado y te convierto en avisado para los necesitados, para que la gente te vuelva de un bocado. Tú no me alcanzas ni a un niño ese cansado, te dejo embarazado, eres un volcán, pero ya estás apagado. Este, si os digo la verdad, no me lo he visto nunca. Yo, si no es 2-2, tú no ganas solo para ser el más precoz. Yo lo voy feroz, el que es como Bob Ross, el que te deja todo, siempre tiene la alta voz. Hoy, tu nombre es verso abstracto, ponte estilo putrefacto, para ser más exacto. Hoy, dejamos con el rap y lo derrapto, porque asesino viene ya como un velociraptor. Tengo precisión, yo tomo el micrófono, tengo una adicción a tener buena adicción. Ataco precisión, yo soy el pelotón, y si soy el soldado, pues me rifo la misión. Porque asesino, sabes que ya parada, y le mando besos, y dice que soy gay, pero en el bombo le aviento bombas aquí en el Bombay. Te digo bye bye, asesino te pone con el rap y bye bye, porque hoy voy a matarte en el escenario, y mañana orinarme en tu tumba durante el rosario. Y sabes que te preste, dejen pasar a la banda y saquen a la mierda a este. Y ya te pongo el rap y sabes que te preste, dejen pasar a la banda y saquen a la mierda a este. Dejen pasar a, ¿me la podéis explicar, chavales? Dejen pasar a la, ¿ah? Y saquen a la mierda a este. Ese minuto me metió en el free. Nada, a ver, es que son minutos muy, no sé. Y sobre todo es lo que os digo, que tenéis que contextualizarlo. Es que este minuto es en 2012. A la banda. Ah, vale, es que no sé si he dicho a la dama, a la bama, a la... ¿sabes? A la banda. Ok. Tu asesino que baila al son de lo que traigo. Mira mi beret. ¡Cambio! Ahora calla, hijo de perra, porque ya estás con el pecho a tierra. Cuando esté con bombas, granadas y sierras, como los aldeanos, sabrás que el rap es guerra. Así que tierra, represento afuera, ¡Zumbo! Represento en todos lados a la bandera. Está zumbao, este pavo está zumbao, este pavo está zumbao. Amigo, amigo, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Nah, amigos, en verdad ya, o sea, no sé cómo sigue la temática, pero a no ser que en las otras tres barras se trabe y diga que le come el pene a potencia o algo así, en verdad para mí ya es como casi el tier 1 de todos los que hemos visto hoy, ¿eh? O sea, de los tier, en plan, el top entra 100%. O sea, bro, ¿cómo vas a hacer esto, hijo de puta, malnacido, desgraciado, desalmado? Es que os digo una cosa, a mí asesino, o sea, a mí asesino me hace esto. Esto, ¿eh? Asesino que baila al son de lo que traigo, mira mi beret. ¡Cambio! Ahora calla, hijo de perra. A mí me hace eso y yo me desmayo. O sea, a mí yo acabo de rapear y me hace. ¡Shh! Ahora calla, hijo de perra. Y yo me desmayo, de verdad, ¿eh? O sea, me caigo al suelo, me ya está. Yo no sigo la batalla, o sea, ole lo huevo de potencia por seguir, porque es que yo aquí me callo y me desmayo. Vamos a verla, pero yo me desmayo, ¿verdad? Lo reconozco. Es el puto caigo, asesino que baila al son de lo que traigo. Mira mi beret. Sí, ahora sí. Calla, hijo de perra, porque ya estás con el pecho a tierra. Cuando esté con bombas, granadas y sierras, como los aldeanos, sabrás que el rap es guerra. Es que, así malo, que tierra, represento eso, afuera, represento en todos lados a la bandera. Yo soy de los aviones que el extranjero bombardean, y el de los putitos que se queda en la trinchera. Rap de primera, que no se respeta. Yo te doy guerra como el narco en la camioneta. El verdadero freestyle conquista el planeta. No ando presumiendo que improvise en la banqueta. ¡Última! Así de simple, esta es la última y sabes que te va. Nah. Potencia contra asesino serial. En FBS aparece tercera guerra mundial. ¡Tiempo! ¡Ruido! Se queda en la...
Amigos, voy a poner esto unas cuantas veces. Es que la entrada me supera. O sea, el patrón con el que entra me supera. Y yo no puedo, no sé por qué yo no he visto esto o no lo recuerdo. El justo asesino que baila, yo de lo que traigo. Mira mi vereda. Ahora calla, hijo de perra, porque ya estás con el pecho a tierra. Cuando esté con bombas, granadas y sierras, como los aldeanos, sabrás que el rap es guerra. Esto deberían ser las batallas, tío. Para mí, esto es batalla en su máxima expresión, ¿sabes? Esto, para mí, es la representación de lo que debe ser una batalla. De lo que es un... De lo que es. Es que... Qué madre mía.